Hola, ¿cómo están amigos cocineros y amigos de la parrilla? Bienvenidos una vez más a mi canal, El Tablón de mi Tali. Y esta vez continuamos con la saga de recetas navideñas y hoy le toca el turno al pescado rodajeado con una crema de cilantro al vino blanco. Tendremos unas guarniciones de espagueti con mantequilla a las finas hierbas, pero también tenemos unas rodajitas de calabaza asadas con sazonador. ¿Quieres ver cómo se hace? Ven, comenzamos. Para esta receta, ¿qué es lo que vamos a necesitar el día de ahora? Calabazas y sazonador. Así de simple y de sencillo, pero con muchísimo sabor. Para nuestra crema vamos a necesitar crema, consomé de pollo, vino blanco y cilantro. ¿En qué proporciones? En proporciones que tú necesites y la mejor proporción que tú quieras. Y es aquí donde entran los protagonistas. Pescado rodajeado del que tú gustes. Incluso tú puedes requerir pescado en filete, lo que tú necesites. Pero lo interesante es que le vamos a poner sal de mar mezclado con finas hierbas. Una vez que tenemos nuestra plancha ya caliente, nuestra placa oriental, vamos a poner directamente sobre ella la sal. Sal con especias. ¿Qué especias? Finas hierbas, romero, tomillo, mejorana, todas las especias, obviamente color verde que tú quieras colocar. No vamos a usar pimienta. Y directamente sobre ella vamos a poner nuestras piezas de pescado. Así sucesivamente hasta que todo esté listo. Recuerden que en esta plancha la parte central es la más caliente y de adentro hacia afuera hay de mayor a menor calor. Escuchen cómo chilla. Para nuestras calabazas, una vez que las tenemos limpias y le quitamos esta parte de la punta, las vamos a partir en rodajas delgadas, porque de esta manera va a ser más fácil y más rápido asarlas. Y una vez que las tenemos, le vamos a colocar sazonador. Un poco de sazonador. Y en la plancha las vamos a coronar con aceite de oliva. Y así una por una hasta que estén listas. Pescadito listo. Listo para ser comido y continuar con lo demás. Continuando con nuestro proceso, tenemos en nuestra licuadora lista crema. Y le vamos a poner un poquito de leche para dar algo de textura y dejar cremosidad, porque recuerden que esto va a tender a hervir. Vamos a poner cilantro directamente, así tal cual como están viendo, obviamente previamente lavado o sanitizado o desinfectado. Y una vez que lo pongamos, vamos a colocar también vino blanco, una media taza para empezar. Ya ustedes irán jugando con los sabores y las cantidades. Y vamos a poner una cucharada de sazonador de pollo para ir dando sabor. Y esto es lo que vamos a utilizar para hacer nuestra crema de cilantro. Una vez que tenemos nuestra crema, tenemos que calentarla hasta que suelte el hervor a fuego medio, porque si no, nos va a saber crudo y de esta manera va a agarrar muy buen sabor y los sabores se van a afianzar y se va a espesar un poquito más. Recuerden que tenemos a nuestra nueva amiga Camila. Señores, qué delicia. Y calentemos. Tenemos un buen vaso de ron especiado. Y un refresquito de cola. Lo amerita todo este trabajo. Marinar al parrillero. Salud. Un buen ron.
Es el momento de saber el sabor de las cosas que hemos hecho. Miren qué blandita quedó nuestra calabaza. Yo te diría que tú quieres estar aquí, ¿verdad? Blandito, jugoso, ahumado, con sazonador, una delicia. El espagueti fue hecho a las finas hierbas con mantequilla. Muy rico. Ahora bien, el protagonista, que es nuestro pescado, vamos a ponerle nuestra salsa de vino blanco al cilantro. Esta salsa queda un poquito fuerte en el sabor del cilantro. Tú le puedes reducir la cantidad de cilantro, pero se va a contrarrestar con la sal y con el sabor de nuestro pescado para dejarlo balanceado. Ay Dios. Qué delicia la sal y los granitos que los masticas uno por uno y te da un saborcito de sal riquísimo en la boca. El pescado con la crema, delicioso. Crema de cilantro con vino blanco, muy rico. Todo esto que tienes aquí, todo esto es un festín que tú puedes hacer con tu familia en estas fiestas. La verdad, delicioso, jugoso, riquísimo, sabor increíble y con esa salsa, fenomenal. ¿Qué pasa si yo siempre te digo, qué pasa si no tienes asador, ahumador, ataúd, caja china, fogón disco o plancha oriental? No te preocupes, porque mira, todos tenemos estufa, ¿no? Y bastantes tenemos horno, así que todo se puede hacer.